Buenas tardes, reflexión bastante bien. Estoy leyendo una increíble noticia, señores, sobre Minecraft Pocket Edition, la 0.14. Y bueno, pues antes de todo les quiero comentar, señores, que ya saben, seguirme en mi Twitter, donde voy a estar posteando todas las imágenes, todo lo que están, pues, posteando los desarrolladores. Y así se darán cuenta de lo que va a venir en las próximas actualizaciones. Así que, pues nada, chicos, ya saben que mi Twitter está en la descripción. Ya saben también seguirme en lo que viene siendo Twitch, donde hago directo todos los viernes. Ahí jugamos con los suscriptores, sorteamos lo que viene siendo llamadas por Skype y un montón de cositas que vamos a ir lo que me siento haciendo. Así que pues nada, señores, váyanse a suscribir, ya que si se suscriben cuando yo empiece a hacer un directo les va a aparecer una notificación que estamos en vivo y pues ahí vamos a estar lo que me siento. Es como pues un video en el cual lo están viendo ustedes en directo, o sea, lo están viendo al mismo tiempo de que ustedes, al mismo tiempo donde estoy jugando, ustedes están comentando y yo puedo hacer las cosas que ustedes me pidan, retos, hacemos un montón de cosas y las pasamos bastante bien. Así que pues nada, señores, las noticias que han salido sobre la 0.14, ya saben que esta actualización que se nos viene y yo pienso que va a venir bastante rápido, tal vez muy muy pronto, la verdad no sabe básicamente, porque los desarrolladores pueden ser que se pongan a trabajar en otras cosas, como lo que estoy diciendo, no sé, otra dimensión y todas esas cositas que, como les digo, solamente dependen los desarrolladores si es que quieren echarle pues a esas cosas. O sea, si quieren trabajar, pues van a empezar a lo que viene siendo a trabajar en ello. Así que bueno, así es, la noticia es que en lo que viene siendo los desarrolladores de Minecraft han lo que viene siendo posteado una imagen, señores, que están viendo en estos momentos, esa imagen en la cual pues enseñan lo que viene siendo el inventario en creativo de todo lo que va a estar disponible en la próxima actualización, señores. Y en esta imagen, señores, nos vemos en un inventario totalmente diferente. O sea, la verdad que se ve bastante diferente. Creo que metieron lo que voy diciendo más... se puede decir que más diferentes de organización. Ya están lo que viene siendo el inventario solamente de armas, de armaduras y todo eso, lo cual está bastante genial. Ya nos van a estar revueltas las armaduras con las armas, lo cual está bastante genial. Y pues también lo que viene siendo, van a poner lo que viene siendo inventario en creativo, y vamos a poner lo que viene siendo agregarnos cosas de creativo, o sea, va a ser igual a PC. O sea, si nosotros queremos agarrar un stack, no sé, de Redstone, vamos a mantener pulsada la Redstone y la vamos a poder enviar a nuestro inventario. Así que pues nada, señores, como pueden ver en la imagen, está en creativo y tiene lo que viene siendo 5 de piedra. Eso quiere decir que ya vamos a poder lo que viene siendo agregarnos diferentes tipos de cantidades en creativo. Ya no va a ser infinito y ya si te cambias supervivencia, probablemente ya se queden los bloques, lo cual está bastante genial, señores. Y como les digo, también en esta imagen vemos lo que viene siendo el huevo de la bruja, señores. Así como lo escuchan, la verdad que está bastante genial. Esto la verdad me pone bastante contento, básicamente porque la bruja, pues, no sé, está muy, 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 muy graciosa. O sea, es un aldeano, obviamente. Es esta foto que están viendo. Esa es la bruja de PC, para si no la conocen. Y la bruja lo que hace es que nos avienta pociones y estamos cerca de ella. Y pues la verdad es que está bastante genial, chiles. Si la matamos, nos da diferentes pociones. Llega a haber ocasiones que nos da diferentes tipos de ítem, lo cual está bastante genial, chiles. Y bueno, chicos, la verdad está bastante genial que agregan la bruja, básicamente porque esto agrega otra estructura. No sé si sepan que en los pantanos se generan lo que dicen unas pequeñas casitas, como pueden ver es esta, en la cual pues viven las brujas, y está bastante genial porque, no sé, le da como más, no sé, más bonito el Minecraft, la verdad, se va complementando poco a poquito y es lo que me gusta. Y bueno, pues la verdad que está bastante genial, señores. Hasta el momento es lo que ha sido confirmado, pero me quedó algo impactado y no mucha gente lo vio. Vamos a hacer lo que diciendo un pequeño acercamiento a lo que diciendo abajo de los stacks, abajo de donde está el huevo de la bruja. Están diferentes tipos de huevos, los cuales uno es del Blaze, otro es no sé de qué animal, y el otro posiblemente sea del caballo. Así como escuchas, señores, la verdad, el que está en la pura esquina, cerca de donde les digo que está el inventario del cofre, donde está el cofre, pues a un ladito está lo que viene siendo ese huevo, que posiblemente sea de caballo. Ahí les va a estar apareciendo lo que viene siendo la foto del huevo del caballo, que para mí sí son los caballos. Así que pues nada, señores, la verdad que está bastante genial, señores. Y justamente si nos dieran lo que viene siendo más cositas que van a agregar, si bajaran tantito más el inventario, ya que pues parece que pues hay más para abajo, pues si bajaran tantito más el inventario, posiblemente veamos diferentes cosas como pues los pistones que estamos esperando, y la verdad estaría bastante genial, señores. Y bueno, mucha gente me ha preguntado que si cuál es el tiempo que pues yo le pienso que va a salir la próxima actualización. Yo la verdad no quiero darles tiempo, señores, no quiero pues decirles, bueno, ese es el tiempo, y es lo que quiero aclarar, porque mucha gente está dando tiempo y la verdad no tiene chiste de que yo diga, bueno, va a salir mañana, y es mentira. O sea, yo les voy a decir algo y quiero que crean y que pues tengan solamente esa mente. O sea,
Síganme en mi Twitter y ahí yo les voy a estar diciendo más o menos las fechas, ya que los desarrolladores si dicen, bueno, vamos a trabajar en el end, pues en el end pues duran bastante tiempo trabajando, si un mes para el end se me hace muy poquito, y como les digo, pues hay muchas cosas que tienen que trabajar, hay configuraciones, un montón de cositas que pues tienen que hacer, incluso ellos ya saben que se testea, pero antes de eso ellos la testean para que no entre con nosotros cuando nos dan el APK, que no entre con muchos bugs. Así que, bueno, así como les digo, esperemos que próximamente lo que voy diciendo estén lo que he sido trabajando en otras cositas. La verdad me encantaría que trabajaran con los caballos, la verdad, posiblemente, como les digo, posiblemente estén los caballos. Y pues nada, señores, la verdad estoy bastante contento con lo que viene siendo este nuevo inventario, que la verdad estaría bastante bien que pusieran un tipo buscador. No sé qué les parece a ustedes, comenten si les gustaría que pusieran este buscador que hay en PC, en el cual pues tú puedes poner lo que viene siendo el nombre del ítem y rápidamente te envía a lo que viene siendo el ítem, lo cual está bastante genial, señores. Y bueno, chicos, esto sería hasta aquí la noticia, espero que les haya gustado. Ya saben que mi Twitter y mi Twitch estarán en la descripción para que me vayan a seguir, al igual que también mi Instagram, donde voy a estar poniendo fotos, incluso también voy a poner lo que he visto en noticias que estén posteando, ya saben, totalmente verídicas, ya que pues yo sigo a los desarrolladores y ellos pues de vez en cuando pues ponen, no, pues vamos a trabajar en esto y todo eso. Así que pues señores, espero que me sigan, ya saben que mi Twitter en la descripción, y esperemos que agreguen todas esas cositas y más los caballos. La verdad me encantaría los caballos, básicamente porque se puede hacer un montón de cosas con ellos, PvP, puedes transportar, y la verdad que estaría bastante genial para hacer carreras y todo eso, estaría bastante épico. Así que pues señores, yo me despido, hasta aquí la noticia del día de hoy, y espero que se la pasen bonito, que se la pasen a gusto. Ya saben, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Ya saben que aquí abajito estará el botón de suscripción, dale ahí y formarás parte de esta increíble familia. Así que por así eres, yo me despido. Hasta la próxima, chao, chao.